a Carabalí viniendo al parqué, que no vio acción en el primer partido. Ahí está De Los Santos. Ascanio lo complica, le tocó la pelota, rebotón De Los Santos. Buena defensa de Ascanio. Balón para Quimsa. Cancha. Y bueno, evidentemente, como decías, mientras Ascanio se queda corto en el lanzamiento, en la rotación, sí. Hoy Ascanio se quedó con el rebote y ya las lleva Tomás. Lo va buscando Anderson. Sacó para Ascanio. Mueve la bola en el perímetro. Ahora sí, Quimsa busca el juego interior y Anderson resuelve, doble de Quimsa. Perfecto, perfecto. Ascanio de un lado al otro. Tomás, buena bola interior. Anderson define. Sigue sumando Johnny de buen partido, que tuvo muchísimos minutos a comparación del partido de la noche del domingo. Ascanio se anima también de 3-3-3-3-3. Triple, triple, triple del venezolano. Bueno, bien el venezolano, cumpliendo. Mueve el balón, es un buen pasador, tiene buena lectura de juego y ahora suma un buen lanzamiento de 3. De Brusino. La mueve frente a la marca de Los Santos. Venía para Ascanio. Ascanio ante Giorgi, toma el lanzamiento. Marra. El rebote es de Los Santos. Jugaron realmente muy bien en la Liga de Desarrollo. Ahí está el lanzamiento de Ascanio. Claro. Triple, triple, triple de Quimsa. Sigue sumando. Muy bien el venezolano. Muy buena impresión en el partido de hoy. La tiene Torita. Busca a Barale. Recibe Lugo. Ahí está Lugo jugando con Ascanio. ¡Ascanio, doble! ¡Doble de Quimsa! Muy bien, muy bien. 8, se despegó. Lugo encontrando el hueco y asistiendo. Excelente. Mientras con Radi Rompelini juega con Ascanio. ¡Doble! ¡Doble de Quimsa! Muy bien el chico. Quimsa, si gana todos los partidos locales de aquí hasta que se verá tenis de gran campaña. Y que tratará de poner alguna piedra en el camino de Quimsa. Desde el domingo, cuando la serie se traslade para el tercer juego. Apóyame suscribiéndote al canal. ¡Caleto! ¡Cachorro!